Buenos días, soy Salvador Monforte de la empresa Salvafor. Tenemos concesiones en Tortosa Beceite Maestrazgo. Actualmente estamos cazando 145.000 hectáreas distribuidas en Beceite y Maestrazgo con 11 concesiones diferentes. Llevamos 10 años cazando el macho Montes y nuestro mayor volumen de clientes es el cliente europeo y americano. Actualmente estamos, estamos abriendo zonas nuevas. La evolución de la cabra ha sido espectacular. Eh, las densidades se mantienen muy bien y vamos a más. Y en cuanto a gestión, por pues recalcar que en los últimos años hemos conseguido numerosos trofeos importantes, algunos de ellos siendo récord de la comunidad valenciana durante los últimos cinco años. Tenemos. Tenemos muy buenas previsiones de animales jóvenes con un futuro importante y que esperamos en los próximos tres años conseguir animales dentro de los, de los diez primeros de España. Dentro de nuestra empresa pues eh, intentamos ofrecer todos los servicios e infraestructuras a los a los cazadores. Disponemos de, de un vehículo de nueve plazas para recogerlos en el aeropuerto, así como disponemos de perros de sangre. Eh, munición y rifles. Tenemos siete coches de campo con siete guías y podemos ofrecer hasta hasta siete cacerías diarias. Disponemos de una pequeña casa llamada Hunting Lodge en el campo, eh, muy rústica y muy rural, pero que la gente se encuentra muy cómoda y muy a gusto, y es donde estamos ofreciendo las estancias, aparte de todos los hoteles de Sierra con los que trabajamos, que son seis. Y luego pues también podemos ofrecer excursiones a caballo, eh, rutas turísticas para acompañantes y quads. Todo esto dentro de, de un fantástico entorno como es el maestrado. Estamos organizando para los próximos años crear más infraestructuras. Pensando siempre en el cazador y, y en sus acompañantes. Tenemos un potencial importantísimo de clientes extranjeros los cuales vienen buscando en el macho típico de la zona, que suele ser el macho más abierto. Suele ser diferente al de Gredos en cuanto a pelaje y peso, no son tan negros como allí. El peso está entre 10-15 kilos por debajo del de Gredos y como hemos comentado la forma de los cuernos suele ser mucho más abierta. El trofeo es espectacular, pero para que un macho esté cumplido, digamos de alguna forma, debería de tener mínimo 12 años. Las medidas, pues es un poco relativo, teniendo en cuenta que aquí las bases no son de las más, de las más anchas. Tendríamos que estar hablando de, de una media de base entre 24 y 25, y para que un animal sea trofeo, pues tendríamos que tener mínimo 72-73 centímetros de largo en cada cuerno. Estamos hablando de los bronces, en los platas tendríamos que estar en torno a los 75-76 y los oros hablaríamos a partir de 80. Teniendo en cuenta que en la zona de maestrazgo actualmente están sacando muchísimas más bases, es zona de expansión nueva, están sacando una media de 26-27 de base y ahí con unos largos más reducidos también se consiguen muy buenos, muy buenos trofeos. Intentamos hacer gestión de machos viejos, y todos los animales que con 11 años no han llegado a trofeo, pues intentamos eh, cazarlos para purificar un poco lo que es la, la especie. Actualmente estamos en contacto con, con una universidad italiana y con un catedrático alemán para hacer un estudio de la morfología del macho montés, puesto que no hay demasiado, demasiada información del mismo. Eh, esperamos que, que el próximo año tengamos todos los datos y todo el estudio terminado y, y que sea positivo para, para la cabra hispánica, teniendo en cuenta que es un animal fantástico y refleja mucho eh, la caza en España a nivel internacional. Bueno, también comentaros que estamos, estamos organizando unas infraestructuras un poco especiales para todos los arqueros de España que quieran visitarnos. Y los resultados de estos dos últimos años han sido fantásticos y os animo a todos los arqueros que por lo menos contactéis con nosotros para que podáis ver eh, cómo hemos organizado pues, todas las instalaciones y, toda, y todo lo que es los cotos un poco a medida para, para vosotros también. Actualmente estamos gestionando también concesiones directas en Rumanía, en las cuales podemos, podemos cazar el oso pardo, podemos cazar jabalí, podemos cazar corzos, urogallo, rebeco. Eh, disponemos de una concesión de 16.000 hectáreas, controlada personalmente por nosotros y que ya hace cuatro años, en la cual estamos cazando en ella. Y los resultados que están saliendo son fantásticos. Es un país totalmente salvaje, donde hay mucha cantidad y calidad de animales y donde se puede practicar la caza salvaje. Ha mejorado muchísimo los servicios y las infraestructuras. Estamos organizando cacerías también en, en África. Cazamos en Namibia en dos fincas y en Sudáfrica. También organizamos cacerías en Zimbabue, Tanzania y también estamos haciendo bastantes cosas en Asia. En cuanto a, a España, pues como, como hemos dicho antes, nos dedicamos únicamente y exclusivamente a la cabra y espero que tengamos la visita de todos ustedes en nuestras concesiones para poder ver en directo todo lo, lo que hemos ido comentando.